est un bat à mouchoir blanc, pour les souris. Enfin, je suis à Paris, je marche près de la Seine, et sur les pentes du Louvre, mon cœur pleureux. Est-ce que vous saviez broder? Vous aviez appris? Non, 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 je sais rien. Et le point, c'est le plus simple du monde. Et je ne sais pas dessiner. Donc vous avez tout réinventé? Oui, mais tout le monde peut inventer. Ce n'est pas une spécialité à moi. Pouvez-vous expliquer les éléments qui composent cette tapisserie? Oui. Premièrement, en bas, tous les personnages qui aiment la paix. Quels sont ces personnages? La première, c'est moi. Pourquoi en mauve? Hein? Pourquoi en mauve? La couleur mauve. Parce que c'est la couleur de mon nom. Violetta. Oui. Après, c'est un ami argentin. Et une amie chilienne. Et ça, c'était encore une indienne chilienne. Les fleurs de chaque personnage, c'est son âme. Et si tu vois le fusil qui fait toujours la guerre, la mort. Tous les paysans au Chili, ils vivent très pauvres, et comme la situation de mon grand-père. Alors je ne peux pas rester comme ça. Et je suis fâchée avec cette situation. C'est pour ça que j'ai fait cette toile qui s'appelle La révolte des paysans. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia. Et je lui ai dit qu'il y avait des tapisseries. Nicanor a dû voir la télé, on a dû montrer les peintures, mais il ne pouvait évidemment pas s'en occuper. Et par contre, je lui ai dit, on peut aller voir le tambour, et on est allé à Saint-Cloud. Et c'est là qu'ils ont décidé que Charles et Pabot restituaient des tapisseries à Nicanor, qui, elles, ont été enlevées des cadres, et on a pu les rouler. Ça a dû être en 69. Voilà, ouais. Je me rappelle. Je me rappelle 79. Ouais. Je me rappelle pas de la date, mais ça va très bien. Et là, il devait y avoir une tapisserie. Sangre fría. ¿A quién defensa no tiene? Lo que yo sé es que para el 73, que fue el año del golpe de Estado, mi abuela paterna se fue en un barco con la mayoría de las arpilleras y de los óleos. Entonces algunas ¿para se fueron salvarlos? Para salvarlos, por supuesto. Algunos se fueron directamente a La Habana y estuvieron guardadas en La Habana y creo en la Casa de las Américas. No estoy 100% segura. Y después cuando yo me fui a Cuba con mi mamá, justamente por el tema del golpe de Estado, que estábamos arrancándonos de Chile, las cosas quedaron un tiempo ahí en la Casa de las Américas y luego nos llevamos casi la totalidad de la obra a París, que fue la ciudad donde estuvimos viviendo casi por 20 años. Y bueno, nos llevamos las cosas como podíamos nomás, pues en avión, en barco, en tren, como fuera. De repente hay gente que no tiene idea que la Violeta pintaba o bordaba, por ejemplo. Entonces yo creo que como que la primera reacción es una reacción como de sorpresa. Y después yo creo que se entregan, ven la obra y como que se meten en el universo de la Violeta. La Violeta Parra fue, en ese sentido, un ejemplo, ¿no es cierto?, de hacerse vulnerable a todo lo que venía como estímulo de la comunidad y de la naturaleza. El chileno es tan gris. ¿Y por qué es gris cuando tenemos una naturaleza que no es gris? Y es tan monocorde. ¿Y por qué cuando desde el norte hasta el sur es tan variado? Por una educación de espaldas a la realidad. Pero Violeta tuvo una educación, ¿no es cierto?, incompleta y todo lo demás, pero de la vida.
Y eso entonces lo entrega en su arte, que es un arte fundamentalmente vital, sin miedo a los colores, sin miedo a las combinaciones, sin miedo, ¿no es cierto?, a la innovación. Y con una tremenda fuerza tampoco, ¿no es cierto?, estas florcitas de primavera que se marchitan con los primeros soles de verano. No, tiene un tremendo arraigo. Y por eso es que la reconoce el pueblo. Y la reconocen también todos los otros que tienen este vínculo con las matrices de la humanidad. Los latinoamericanos que queremos hacer, que queremos tener una identidad, que respetamos quienes somos, estamos conscientes de la necesidad de esa identidad, de que no muera esa identidad, tenemos uno de los más grandes y claros ejemplos en la obra de Violeta Parra. Porque es tomar lo nuestro, la tierra, pero no quedarnos en esos colores, no quedarnos en lo que nos propone la tierra, sino meternos en la aventura de recrear todo eso y de reinventar todo eso. Ya, gracias, amigo. Vamos, Johnny, posición. Repetimos entonces. Tratar de interpretar a través del movimiento lo que ella dice con la palabra es muy difícil. Entonces, me planteé ese desafío e hice esta obra que se llama Sentires. Que son todos temas de La Violeta. Todas las Violetas que en el fondo tratan de tomar la parte íntima de La Violeta. La Violeta enojada, La Violeta enamorada, La Violeta... con conflictos, por lo tanto, es una obra que está hecha con puras mujeres, dedicada a las mujeres, entre otras cosas. Pero el tremendo respeto que yo le tengo a doña Violeta también me obligó a demorarme un poco más en el trabajo que hemos hecho con ella. Alma, voz y guitarra, Violeta Parra. En mucha de su poesía hay un vuelo y una... Yo te diría que incluso grandes temas metafísicos están planteados. O sea, preguntas metafísicas que uno diría la puede encontrar en Heidegger o que las encontráis complicadas. No tenéis para qué leer Tercer y Tiempo, léete una décima de Violeta Parra y ahí está el tema de la angustia, el tema del sentido, el tema del espíritu, el alma, el ser, quién soy yo. Todos esos temas, el amor, están en Violeta Parra. Y es el ejemplo perfecto y auténtico chileno de la gran poeta que logra que lo local, que lo rural, que lo tan específicamente chileno sea tan universal. Y esa es la genialidad total de Violeta Parra. Algo que hizo de alguna manera también Nicanor Parra. Nicanor Parra le debe mucho a Violeta Parra, como seguramente Violeta Parra también le debe mucho a Nicanor Parra. Hay un diálogo ahí interesante entre esos dos poetas. Si Violeta Parra hubiera estado viva, yo le habría dado el Premio Nacional y también sería candidata al Premio Nobel, pero sin ni una duda.